como siempre para ustedes. Hoy nos vinimos a festejar al mero mero, al niño de Atocha, aquí en la casa del Monkey, aquí con la mera mera, la taquillera, la danza del Bajío, la tesorera, danza San Isidro Labrador. Y pues aquí vamos a andar laborando. Ya terminaron de rezar, llegué tarde, pero por ahí es el dicho, tarde pero sin sueño. Y pues aquí vamos a estar festejando al patrono de Zacatecas, aquí con esta danza y con esta familia. Así es que vamos a andar aquí laborando. Aquí está el festejado, aquí le hicieron su altar. Niño doctor, aquí eres. Y pues ya comenzamos aquí con las reliquias, con las festividades a los santos católicos. Aquí con el DJ de la danza, con el hielo, del mero Bajío. Están los tamboreros de estrellas también. Los acompañantes aquí de la danza, los que hacen el ruido, los que hacen el ambiente, la música. Aquí con la raza de Zacatecas, allá por el Bajío. Vamos a andar aquí grabando, de aquí para el Real vamos a comenzar con las reliquias. Ahí para el que quiera invitarnos por ahí a grabarle su evento, su reliquia, dejen un mensaje y pues allá nos dejamos caer la greña de volada. Aquí con la mera, mera taquillera, la danza San Isidro Labrador, del mero Bajío, la tesorera Zacatecas. Aquí la mayoría de integrantes son pura familia, son primos, hijos, hermanos, parientes, que fueron danzantes en su rancho. Y hace como 2 años trajeron la danza para acá, para Wichita, la formaron aquí, para que siga la tradición. Miren. ¿Cómo está? Aquí la gente disfrutando un rato de la danza. Mucha gente que no conoce nuestra cultura se queda sorprendido. Y pues nada, que pues gracias a esa gente que dedica su tiempo, porque no crean. A veces que el jale no deja, o las escuelas, los trabajos, juntarse en una bailada, se hace el esfuerzo acá. Muy diferente a México. Aquí andamos sobre el reloj. Tipos de sombreros, tipos de penacho muy diferentes.
Dios. Pues aquí nos encontramos otra vez en otra bailada. Igualmente, aquí estamos el otro año más y Dios que espere que sea mucho más, ¿verdad? Muchos más. ¿Verdad? Para seguir con las tradiciones, ¿verdad? Así es, sí es. ¿De dónde nos visita? ¿Dónde es? No, de aquí, soy vecino aquí de... ¿Del Monkey? ¿Originario? Michoacán. ¿Puro Michigan? Michoacán, ¿sí? Órale. Sí, pues aquí seguimos con las bailadas, con las danzadas. Aquí seguimos con las tradiciones y no hay que, dejar nuestra fe. La Santa Fe de Atocha, ¿verdad? Que los entreviste ellos. Ándale ayer, ya ve. Dile hi, mami. Hi. Dile. Aquí con la gente de Michoacán, viendo aquí lo que viene siendo la cultura de los matlachines. ¿Cómo lo encuentran a usted en el...? Viejillo WLA. Viejillo del WLA. WLA. Si quieres buscarlo, Mario. Pues aquí andamos laborando. ¿Que quieren mandar un saludo a esa gente de dónde? Esa gente de Tabasco. Esa gente de Tabasco es muy chiviada. No, ¿eh? Nada de eso. A ver, mande un saludo por ahí, festejando aquí al Santito Zacatecano. Mande un saludo por ahí. Aquí, un saludo para todos los de Tabasco y para Tabasco TV y para Tabasco al Día y la Región. Aquí estamos en un rosario de allá también de los de Zacatecas, a gusto, festejando al Santito. ¿Quién más? ¿Quién habla? Ellas. Primero, no, ella. Pero un saludo para dónde, ¿de parte de quién? Un saludo para Tabasco, Zacatecas, de mi marido que no quiso venir. El Huicho no quiso venir, ¿cómo es? Claudia, que se la perdió. Y a Claudia Rodríguez, que se la perdió. Somos de Tabasco, Zacatecas, y a toda la familia Figueroa. Y a todos los de allá, ahí que algún día voy a volver. No sé cuándo, pero algún día. A ver, ¿no? ¿Usted es originaria de dónde, diga? No, yo soy de Aguascalientes, suya. ¿Pura agüita? ¿De dónde, mero? Aguascalientes. Meritito Aguascalientes. Puro. ¿Cómo ven nuestra cultura de Zacatecas, los matlachines? Ah, pues bien. Como luego dicen, bien padre. ¿Verdad? Sí, ser zacatecano. Ahí tengo bastantes primos en Zacatecas. Pues si me ven, pues saludos para ellos. Pues mande un saludo allá para el Terre. Allá para el Terre. De Meritito Aguascalientes. ¿De parte de quién? Marta Hernández. Bueno, pues Marta Hernández anda acá. Se dejó caer la greña para ver a la danza y... ¿Vino a rezar o no vas viendo por el taco? No, si ya vengo comidita, pues como que vengo por el taco. No sea así. No, yo vine a la danza. Pues Es que muchos ya llegan cuando acabaron de rezar. No, yo vine a rezar. Y recé, pero muy bien. Pues qué voladito. Pero no le veo por ahí el topper, el balde para que lleve el taco. No menos. ¿Cómo voy a traer el balde para llevar? Si no vengo ni a comer, menos voy a llevar. Pero no, aquí va a comer, aquí va a llevar. Nada de eso. Vine a verlos danzar, que danzan muy bonito. Estoy bueno. Pero sí entretenida. Bien de danzar. La verdad, sí. ¿Pues dónde dejó su topper, oiga, para el taco? Ándale, Isela. No, ya entrevisté. Ándale. Tomame un saludo también de Aguascalientes. Pues no conozco, pero... Es Ciudad Juárez. Oh, de puro Ciudad Juárez. Chihuahua. Y dicen, ¿y qué bonito es Chihuahua y más de noche? Así, ¿verdad? Es. Muy bonito. Dile que se te hizo caliente. ¿No le gustó el clima de nosotros o qué? No, es que ya está bien caliente ahorita, acabo de llegar de Juárez. Le digo, está bien caliente. ¿Cuándo se lo lleva para los cholos de Juárez? Sí, un saludo para todos los de Juárez. Para que vengan a ver todo lo bonito que está aquí también, que aquí se festeja también. En la Wichita. La Wichita. Bueno, pues aquí tenemos gente hasta de allá de Juaritos. Allá para el Cerro de las Antenas, ¿va? Allá para toda la gente, los parientes de por allá que tenemos también en Zacatecas, que se fueron directamente a vivir allá, Juaritos, y pues se acomodaron por allá. Un saludo para aquella gente, ya que tenemos gente por acá viendo también. Pues no se deciden a destapar las ollas, yo con hambre.
¿Será que nos tendrán en ayunas o qué? Thank you.
Sí, ahí está. Sí. ¿Quién te va a estar? No, pues vamos a estar en la puerta. ¿No va a comer? Gracias. Oiga, ya, fíjate que tiene 22. Fíjate, no, ya no.